Bueno, gente... Gente linda. Dios. Qué día hoy, qué día. Hoy es uno de esos días donde uno no esperaba nada y termina con un montón de cosas en la cabeza, ¿no? Más que nada porque es un día donde pasaron muchas cosas, ¿no? Realmente. Vamos a poner... Este más que nada. cambiar de tema Esta. bienvenidos gente a un directo más de Overlord en español en un directo especial hoy ¿sí? porque hoy tenemos las primeras noticias de Overlord después del volumen 14 si ¿sí? no hubo nada en todo un año <laughs> prácticamente un año no pasó nada con Overlord y hoy tenemos aunque sea una migaja de pan porque no es más que eso, es una migaja de pan para Overlord. ¿Sí? Hoy es un día lindo, hoy es un día lindo para levantar la expectativa, el ánimo para todos los fans de Overlord, sí, porque hoy Mauriama dio señales de vida. 54 años, malo. ¿eh? Chica, saludos a todos los reunidos aquí. Bueno, para, un segundo Alex, quiero agradecer Sebas, gracias por volverte miembro del canal. ¿Sí? Eh, José Gustavo, también, gracias por volverte miembro del canal. Leomón, eh, muchas gracias por la donación también. Eh, muchísimas gracias como siempre a todos los que donan. Alex Lineros, también, muchísimas gracias por la donación. Y a gente por estar acá y todo el apoyo que le dan al canal, muchísimas gracias. Hola, saludo a todos, ¿sí? Déjenme un segundo. Vamos a hacer esta pequeña intro. Vamos a hacer esta pequeña intro. Para la gente que no, no sabe bien qué pasó, Maruyama, autor de Overlord, dio señales de que está vivo. <laughs> Algo que nos tenías preocupado es que te pudo haber muerto, ¿no? Pero está vivo. Marcus, gracias por la donación también, che. Muchísimas gracias. Como siempre. Pero bueno, Maruyama sigue vivo. Eso es lo importante, ¿sí? Andaba con dolor de espalda últimamente, pero bueno. Hoy terminó sorprendiendo Maruyama. No con noticias del volumen 15, que es lo que todos estamos esperando. Sino con un corto, llamarlo extra. Que ahora vamos a analizar, ¿sí? Vamos a analizar porque hay... Bastantes cosas importantes para hablar de esto y creo que todos tenemos que charlarlo y debatirlo. ¿sí? Eh, ahora voy a pasar a saludar y vamos a arrancar. También tengo una mala noticia, ¿sí? nada que ver con Overlord, pero lamentablemente el tema la Mágica que usó para todos los videos del canal, al parecer Sony dijo, bueno, ya lo usaron mucho tiempo. Cispuela Mágica tiene copyright y ya no lo puedo usar más en los videos del de canal. ¿sí? Me están saltando el copy en videos de hace dos años con Cispuela Mágica. Así que Cispuela Mágica F no se va a poder escuchar más en el canal de Overlord en español por copyright. Es una pena, fue lindo, fueron dos años y medio usándolo como intros en los videos. En los directos es un tema patentado en el canal prácticamente y lo voy a usar en los directos, nada más. Como los directos, cuando ustedes donan, ya queda desmonetizado. Voy a, des voy a usar los temas de cispuela solamente en los directos y no en los videos del canal porque tienen bloqueo de país. O sea, se bloquea en Japón. O sea, si el tema se sale copyright, se bloquea en Japón automáticamente. Y no me importa que el directo no se vea en Japón, ¿sí? lo puede ver todo el resto del mundo. Eh, eso es como mala noticia Como mala noticia Ahora capaz después se une Lobato o Enryu O quien sea que esté Recuerdo que me van a avisar cuando estén ¿sí? Bueno, voy a pasar a saludar Gente, a todos los que están acá Veamos, comencemos Howard Yard, tenemos a J del Hell Tamashi, como va Diana Gutiérrez, un saludo Carlos17 eh, Dorian Guadamuz Pingui, ¿cómo va? ByFen, Hello Friends, Ashburn, también un saludo. Eh, Dista y México, un saludo. Eh, Chistuki Scarlet, eh, Gael García Bertiz, Arturo Soto, Leandro Jaubarrientos, The Rabbit, Bruno Salazar, eh, Ramón Rodríguez Sist, Hacking Gate, Ragon Doba King, eh, Dark Wolf, también. Saludos para Diego Lesis, Joan Flores, Diego Maidana, Jimmy Muñoz, Anti Arbiter. Sebas <laughs> Fanuk también, Arturo Soto, Ouroboros también, Juan Diego Torres, eh, Jael eh, Gerald García, perdón, Cartaven, tenemos a Diego Maidana, Alexis 108, Leon Gamer, Gutiérrez Cuenca, Edwin Ulises, Gustavo Arriaga, Richard Delgado, eh, Gael García Bertiz también, Franklin Soto, eh, Revolución Mental. Mental, perdón, Yo así metal, pero mental. ¿Qué tenemos acá? Eh, Viaco MB también, Samir, Manuel Fernando, Alexander Chambi, eh, María José Martínez. Tenemos a. Talquier Virus Morales, <laughs> es complicado. Leo Monk. de vuelta, gracias por la donación. Eh, ¿Qué más tenemos? A ver, gente, Dante Al, Kairos. Marcus de León, también gracias por la donación, Marcus. Eh, Bayrabbit, Rabbit, no By Rabbit, perdón, Dante Cruz, Carl Ramírez, Carlos Ramírez, perdón. Hay un montón de gente, un montón. 25 Paul, Sachiel, eh, Mac también, eh, reverse 551, Descartes, un saludo. Eh, Juan Miguel Carrasco también, algunas audionovelas como Atot eh, tenemos a quién más a ver Hugo Adolfo Daniel Martín Pantalaza también eh, tenemos Nelson Mendoza Albert Alain Odol eh, Latium Horse también un saludo a Revolución Alex Lineros de vuelta muchas gracias por la donación y por estar acá un saludo eh, qué más tenemos Leandro Jaubarriento, lo dije creo eh, Marcus del León de vuelta, muchas gracias por la donación. Igualmente, un saludo. KGLD también. Ugane, un saludo. Scorp también, un saludo. Eh, Valrix, Ay, son un montón, son un montón. Están todos hambrientos de noticias. Si se nota, eh, Juan Pablo, Richard Delgado, Scorp, Giacomo Higurashi, Cora eh, Japón también. Eh, tenemos a Ikin Ceruel Pari. Y trato de que, que no quede nada de gente, perdonen, ¿eh? Guren Díaz, también. Nicolás Rodríguez. Y bueno, Dante Cruz. Y bueno, señor... Wild Sentinel, un saludo. Víctor Torres, Sergio. Alonso Sánchez. Ol... Olvea Ramos, Cristian. También un saludo. Eh, Nissan, también un saludo. Mariano. Hay un montón, perdón, ¿eh? saludo a todos los que puedo. Eh, Cross, también un saludo. Está ahí. Parece que voy a poner... Eh... Mm... Voy a poner modo despacio de por las dudas, pero bueno, no importa. El David, un saludo. Sí, era más tarde, pero terminé lo que estaba haciendo un poco antes y dije bueno lo arranco antes, no pasa nada. Sí, el directo va a quedar, no se preocupen, lo van a poder eh, escuchar todo el tiempo que quieran, sí. Bueno, gente, vamos a arrancar, que es lo importante. Antes que nada voy a comentar que iba a grabar el primer video. Les comento. Vamos a crear una nueva sección en el canal. ¿sí? Dedicada a los 41 seres supremos. O sea, vamos a subir en una lista de reproducción solamente videos de los 41 seres supremos. Así como están historias y personajes, cronología, curiosidades, eh, noticias, etc. Vamos a crear y vamos a arrancar a subir videos de los seres supremos, ¿sí? Quien va a abrir el primer video que lo, lo está grabando en este momento, Ilum, eh, ¿sí? va a ser Bell River. Iba a ser Touch Me, pero Lovato no pudo terminar de revisar el guión que le pasé, pero así pudo terminar de revisar el de Bell River. Así que Bell River va a ser el primer video de esta sección. ¿sí? Eh, lo elegí más que nada porque Bell River fue de los 41 miembros que hay, el que más teorías fumadas generó, ¿no? Con el tema de la muerte que tuvo, la consecuencia no al obtener información de las megas corporaciones. Es un video corto, capaz que tendrá unos 10-12 minutos, pero bueno, lo estaremos subiendo mañana, pasado mañana. También mañana tenemos video de Mucho Tensei, final del volumen 3, sí. Ya tengo el audio de Ezio, así que mañana me dedico simplemente a editarlo. Lo estaré subiendo para la noche. Y bueno, eh, Bell River, cuando Ilum lo termine, me, va, me lo va a pasar. Hablé con Ilum también sobre el audiolibro. ¿sí? Me dijo que va bien. Está tardando mucho porque como tiene que hacer un montón de cosas por su parte, está con la universidad, se atrasó muchísimo. Así que pide disculpas, pero el audiolibro va a salir en su momento. ¿Sí? Eso como noticias random. Hola Leontrick también, Yonix al cielo, un saludo. <laughs> Te entiendo Jerek, yo pienso paso lo mismo Cada vez que uno termina un volumen Y tener que esperar un año para otro Duele Bueno gente Música Alta Comenzamos Hoy a las 7.35 de la mañana en Argentina Nuestro querido y amado Y odiado por mucho también eh, Kugane Maruyama ¿Sí? Nos deleitó con esto. Segundo. ¿Sí? Nos deleitó con dos tweets. Dos tweets. Vamos a analizar los tweets primero para poder entender el contexto de lo que pasó hoy. Sí. Maruyama sube estos tweets. Mejor un poquito la música. Sube estos tweets. Maruyama esta mañana. El primero que dice, la traducción de Google ayuda bastante así que está bien, dice Publicado en un lugar determinado después de una larga ausencia Ha pasado tiempo desde que no, debe ser que no publica, así que no se acuerda cómo hacerlo Una cosa así, quizás cometí un error Bueno, acá te vas a entender que publicó algo en un lugar determinado ¿sí? Y bueno, hace tiempo que no publicaba nada y capaz cometió algún que otro error Ahí, ahí voy lo vato. Ahí está, hola Lobato, ¿cómo estás? Creo que ahí está, sí. No. Continúo mientras te saludo, Lobato. Continúo con esto, ¿sí? Voy para usar un cachito. Continúo con esto. Eh. Hola, sí. hola Lobato, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ah, bien, sí, todo bien. Una grata sorpresa haberme enterado de lo que subió en no. la... Sí, sí, yo también. Yo al toque lo salió lo leí. Pero bueno, dame un segundo que termino de explicar un poco el contexto. Hola, Ale, ¿cómo va? ¿Todo bien? Eh, este fue el primer tweet que subió esta mañana, sí diciendo que había publicado algo en un lugar determinado. El segundo tweet... A ver, por las dudas. Pero... Por el Twitter hay que tener cuidados. Segundo tweet, y el último que subió, dice, por cierto, creo que es la historia después del volumen 17. Todos sabemos que el volumen 17 va a ser el último volumen de Overlord de la historia principal, ¿no? Y este tweet dice, por cierto, creo que esa es la historia después del volumen 17. Así que me alegro si no pienso demasiado en el eje del tiempo. El autor no piensa demasiado. Siempre recordemos que Moriyama, aparte de escribir de una forma rara, habla de él en tercera persona. ¿sí? Así que lo hace más complicado de entender. Hasta acá no hay noticias de volumen 15 todavía. ¿sí? Pero, aparte del contexto del tweet, Moriyama ya como que, aparte de que volvió a escribir, ya calculamos que debe tener terminado el volumen 15 ya a esta altura. Por eso escribió este extra. Eh, bueno. ¿Sí? Acá, bueno, te explica que lo que se subió en el tweet anterior a cierta página tiene un, tiene un contexto que va después del final de Overlord, ¿sí? analizándolo a este punto. Ahora, ¿qué es lo que publicó Kwane Maruyama? Acá tenemos que remontarnos, remontarnos a su blog de, ¿cómo se llama? Eh, Syosetu, eh, no me acuerdo el nombre. Yo sé tú, no me acordaba, ahí está. ¿Sí? En este blog, eh, María fue donde arrancó todo, ¿no? Lo que es Overlord. Y bueno, publicó esto. Dice: El concepto de este extra es la situación actual de varias personas. Es un prólogo. ¿Sí? Es un corto extra, bastante corto. ¿Sí? Se puede leer bastante rápido, no es muy largo. ¿Sí? Y bueno, lo que dice acá es que, dado que puede usarse para algunos beneficios especiales, en el futuro se prohíbe el desvío. No me acuerdo, después tengo que ver qué bien qué dice. ¿Qué, plan, ¿Qué plantea acá? Es que este prólogo va a servir para el futuro. Al parecer puede haber algún plan. Puede ser tanto el volumen 16, 17. O más. ¿sí? Como extra, no como contenido capaz. Que puede salir de acá a unos años. ¿sí? Eh, pero bueno puede ser material extra de algo venir con algún volumen o lo que sea o el manga ya vamos a ver de dónde va a salir o para qué va a servir tenemos antecedentes sobre cosas como esta por ejemplo eh, hay varios cortos tenemos uno que es la pelea de Shaltiar con cierto Lord Dragón eso ya salió por 2015 2016 por ahí donde te muestra un corto también pero más corto que esto ...de Cómo es el enfrentamiento de Jaltiar... contra cierto Lord Dragón. En este corto nos plantea que Jaltiar está a punto de morir. ...Jaltiar ¿sí? está anticipando su muerte en ese pequeño corto y es bastante interesante. No entra dentro del canon, pero eh, es interesante. Después tenemos algo que revolucionó Overlord en cierto sentido, que fue la historia de Twitter. Origama eh, con tweets fue armando una historia y esa cadena de tweets que Maruyama armó años después se convertiría en la princesa vampiro del país perdido, un extra excepcional, un volumen increíble y que lamentablemente no podemos conseguir de forma física, ¿no? Hay una historia detrás de todos los cortos de Maruyama y acá ya te da indicios de que este prólogo va a ser para algo de mucho más adelante o para el futuro. Eso es importante, ¿sí? Eso es eh, el contexto con el que tenemos que tomar este extra. ¿Sí? Más que nada para cuando lo lanza y ya planteando de que va a servir para el futuro de Overlord más allá del volumen 17. ¿sí? A ver, todos planteamos ya hace tiempo de que Overlord va a tener un final abierto. ¿sí? Eh, ya Maruyama en el volumen 14, cuando te cuenta que Renner va a vivir feliz con Klim para siempre, eh, aún después del final de la historia, eh, prácticamente ya te están dando inicios. Indicios, perdón, de que Overlord va a tener un final abierto. Lo más seguro es que Ainz termine conquistando todo el continente. Que es su objetivo. ¿sí? Porque hablamos, no, no hablamos de mundos, sino más de continente. Acá en la historia. Y capaz que la, la obra termina con un final abierto. Agridulce, normal, bueno. Ya vamos a ver con el tiempo. ¿sí? Ahora, vamos a este corto. Vamos a resumirlo. sí. Eh, el, corto se, el corto lo nombró como la situación actual de varias personas, prólogo, así lo planteó como corto. ¿no? Eh, para poder desarrollarlo mejor, ¿sí? Le aparecen varios personajes. Vamos a ilustrarlos para los que no se acuerdan. ¿sí? En este caso, al imperio, ¿sí? donde es el emperador Girniv, eh, llega un paquete del reino hechicero. Y bueno, es Nimble, para que no se acuerden quién es Nimble, es uno de los cuatro guardias, eh, cuatro caballeros ¿sí? del, de Girnip. Lo tenemos al papucho. Son todos rubios en esta obra, ¿sí? <laughs> bueno, Nimble es quien entre, va a entregar el paquete a Girnip, ¿sí? Proveniente del reino hechicero. El tema es que en ese momento, cuando llega, lo recibe eh, un asistente de Girnip, que no me acuerdo el nombre, no importa es relevante, y le dice que Giernib está ocupado en una reunión. ¿Con quién está en la reunión? Bueno, como todos sabemos, a partir del volumen 13 es con P.R. Eh, Yuro, ¿sí? el líder o rey de los Kuagoa, que se hizo muy amigo de Giernib. No estamos hablando de un humano, estamos hablando de un monstruo. ¿sí? Eh, y bueno, Giernib está ahí charlando con Rey Yuro en una reunión. Eh, para más contexto tendrían que leer, o ya leyeron el volumen 13, así que ahí más o menos se explica, hay como una amistad porque ambos, tanto Giernip como Reyuro, pasaron por las mismas circunstancias casi, entre comillas. Entonces, ¿qué pasa? Le, eh, Nimble fue enviado al cuarto de espera donde se encuentra con vicewood ¿sí? que es el otro eh, caballero de Giernip, acá abajo lo pongo. Para que, nada, para que tengan un contexto de con quién se dio este extra, ¿no? Y bueno, mientras eh, PR y Yuro está con Jernip, lo sacamos acá de imagen, es un diálogo largo entre estos dos. Un segundo. ¿Qué pasa? Eh, la charla no es muy relevante, te van contando cómo es su vida, aparte de cómo es el vasallaje. Con el tema de, de Reino Hechicero. Oye, oye, pero ¿y la carta? ¿La carta, oh, la no, carta no, va el pergamino? La carta va después, para. <laughs> Esto es lo que pasa antes. No, no es cierto. Primero empieza, primero empieza eso con la carta. Que cuando se encuentra con su compañero, le dice: ¿Qué traes ahí? Y pues la cara de Nimbe pues es de, de. Ya tú ya deberías saberlo. Y ya cuando empiezan a hablar del Reino Hechicero. A pero no lo estoy haciendo tan detallado. Lo que hay dentro de la carta y lo que vino en el paquete va al final. Pero no, eso, estás, pero pues primero no, no está traducido correctamente todavía. Ver. ¿Querés contarlo vos? Contalo vos. ¿Con mi internet de mierda ahorita? Sí, pero nada más te digo que pues no lo cortes tanto, Alan. Para eso es el directo. Pero a ver, dentro del contexto de todo lo que pasa detalle a detalle... Prácticamente no hay muchas cosas importantes. Eh, charlan hasta de, de ser un buen esposo y ¿sí? un buen padre, de casarse. Es una charla muy casual, pero realmente. Sí, pero, pero pues también, también te dicen que ya no son cuatro, ya son dos caballeros imperiales. Claro, porque todos recordarán que en el volumen 7, porque... eh, o no, volumen 9 creo que era, eh, dos caballeros del imperio son muertos por Mare. Cuando Mare ataca al, al imperio. No, 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 nada más mata uno. Nada más mata uno. ¿Pero dónde murió el otro? Son ¿verdad? cuatro. No, no, acuérdate, es Nimbe el que es mal hablado. ¿Cómo se va Besigus. Es que no eh, El que Bisbus. tenía dos escudos, Nazani, M. y la otra, la chica, Lainas. Lainas. Dicen que son dos porque Lainas está desaparecida. Está desaparecida. Ah, no me acordaba de la Ellos quieren... Y luego dicen que nada más son dos caballeros que ya no tiene sentido que los lleven los cuatro. Y luego este, están buscando gente que, que los que pueda reemplazar. El... Cualquier... Sí, sí. Están bus... También te cuentas que están buscando que quieren que... buscar reemplazo para estos dos. Y hablaban de una persona del Coliseo y que al final no. Eh, el anterior eh, Rey Marcial, Lord Marcial de el Curebo, el lobo pudrido, pudrido, algo así era, pudrido. Mm. Que nada más lo vi una vez en el coliseo, pero que él es una opción viable pues para que sea uno de los cuatro caballeros nuevos. Uh -huh. Y bueno, a ver, en esta charla que tiene Nimble y Biswood, eh, no hay realmente mucho detalle importante, como dije, hablan mientras esper esperan que Journey los convoque, o lo convoque a Nimble con el paquete. Es una charla muy casual, sí, este, hablan de ciertos aspectos y nada más eso lo omití porque realmente no aporta nada lo que están hablando eh, y bueno quiero saltar esta parte porque realmente después lo pueden leer el link lo pueden encontrar tanto en Discord como en la comunidad de YouTube el traductor de Google traduce bastante bien hay un, hay un problema con los nombres más que nada pero se entiende perfectamente la historia ¿sí? eh, bueno después de la charla y que de Guillermo terminen de hablar con eh, Rayuro eh, convocan a Nimble ¿sí? Nimble con el paquete que es una carta Y un, algo más ¿Qué pasa? Eh, al abrir el paquete Se encuentran con un anillo ¿sí? Y una carta La carta fue enviada por Albedo ¿sí? Y ya todo, toda esta Atención a Yirnum lo ponía Bastante mal realmente Porque recuerda lo que sucedió Con el reino Y siempre está preocupado de que algo así pueda pasar total uno muerto como quien gobierna el reino hechicero no tendría piedad con los humanos no después de la masacre que causó eh, bueno un anillo y una carta es el paquete que se envió cuando eh, Irnib comienza a leer la carta sí le comunican que eh, la sin rostro todos lo sabemos como Neia Baraja obviamente va a visitar el reino hechicero. ¿sí? Hablan de que ella era parte del reino santo y que firmaba con sellos los papeles también. Eh, bueno, el tema es ese de que va a venir Neya Baraja, o sea, la un rostro al reino hechicero y estará organizando una bienvenida y Gwynevere está invitado. Ahora, ¿qué pasa con el anillo? El anillo, lo que le dicen es que saben que está con malestares estomacales, con muchos nervios y todo eso, y el anillo sirve para que ya no sufra de esos malestares. ¿Sí? Es como que saben por todo lo que está pasando, y tienen un poquito de piedad. ¿sí? Pero bueno, es eso el extra, nada más. Es cortito. Es una pequeña introducción, una charla entre Nimble y Beastwood, y después el contenido de la carta y el anillo. Eh, termina así: corto, no hay mucho más. Eh, ¿Qué es importante de todo esto? Es que Yamaruyama te cuenta que Nazarick o la historia va a continuar después del final. ¿sí? Y hay muchos que creen que Overlord finalizado, yo estoy incluido, ¿eh? Overlord al terminar la historia principal en el volumen 17, para mí va a continuar con spin-off o what-if ¿sí? que van a enriquecer a la historia de Overlord. Eh, esto puede ser un indicio. Eso, que sea una... Una temporada, ¿no? Otra temporada de la novela, ¿no? Algo así. Claro, o que salga una especie de Overlord 2, así como salió con Osuba la segunda parte de las novelas también. Eh, Overlord Shippuden, claro, <laughs> así funcionaría. Pero bueno, eh, repito, el extra lo pueden leer tranquilamente, los links lo pueden encontrar en la comunidad acá de YouTube mismo o en Discord. Eh, está en japonés, pero el traductor de Google lo traduce bastante bien y se entiende perfectamente lo que va pasando. Como dije, los nombres son algunas cosas eh, que le pifia. Es el traductor. Sí, eso es todo, pero con, con esto se abren un montón de puertas para teorizar y para ya plantear que Maruyama volvió. Está vivo, ¿sí? No tuvimos noticias durante un año prácticamente con dos o tres tweets hablando de cualquier cosa menos de contenido de Overlord, ¿sí? Y ahora ya publicó un extra antes del volumen 15. Ya es algo. Para todo. Perdón, para todos los que estamos esperando algo de Overlord. Esto es como. ¿Cómo lo podemos plantear? Un orgasmo. <laughs> ¿Se entiende? Eh, después de tanta espera, tanta, ¿cómo se dice? incógnita con todo lo que puede pasar con Overlord, al fin tenemos, aunque sea, una migaja de pan. Porque así lo planteé. Como una migaja de pan de contenido de Overlord. Pero bueno, como dije, esto plantea ya un final abierto pero cantadísimo en la historia. Cantadísimo. Eh, ya lo planteó, como dije al principio, en el volumen 14, cuando te, dice que, te dicen que Renner va a estar tranquilamente toda su vida ahí, ya y ya te está dando un spoiler de cómo puede terminar Overlord. Esto y el tweet incluido reivindica eso dicho y bueno, Overlord seguramente va a continuar con como muchas obras, en ¿eh? muchas obras termina la historia principal, sacan spin-off o historias aparte. A mí me encantaría que sacara historias de los ocho reyes, los seis grandes dioses, los 13 héroes, ¿sí? que son historias bastante copadas, o incluso la de los Dragonlord y el Emperador Dragón, o y si tiene que ver con la llegada de jugadores, hay un montón, un montón, con toda la cantidad de lore que hay, se pueden hacer un montón de volúmenes prácticamente. ¿sí? Hasta podría salir un volumen con varias historias también. Hay un montón por donde agarrar realmente. Hola Draco Senpai, ¿cómo va? Hola Nea, todo tranqui. Eh, contexto, así rapidito. Hoy Mauriama publicó dos tweets sobre que había publicado algo en cierto lugar. En Xioetsu. Shio publicó un extra. Sí, un corto. Bastante cortito realmente. Donde. Supuestamente, según los tweets, transcurre luego del volumen 17, o sea, luego del final de Overlord. Eh, la historia es bastante corta, la pueden leer, el traductor de Google lo traduce bastante bien, los links lo pueden encontrar en la página de la comunidad de YouTube o en el Discord, lo pueden pedir en cualquier lado, ya todo el mundo lo tiene prácticamente. ¿Sí? Y se centra en el imperio, eh, después de todo lo que pasó en el reino con la masacre de, de Ainz, ¿sí? los 9 millones de muertos. La destrucción prácticamente del reino, y esto es después. ¿sí? A ver, no sé, eh, digo que prácticamente Overlord termina en el volumen 17 y después pueden salir spin-offs. Es una suposición, no es que vaya a pasar. ¿sí? Pero cuando Maruyama te plantea que este prólogo que sacó es para el futuro, para más adelante, uno puede empezar a sacar un montón de conclusiones. Puede ser cualquier cosa. El reino se la buscó, fue en defensa propia. <laughs> y hoy en día las cosas funcionan así. Todos en defensa propia. A <laughs> eh, A ver, los que quieren el link, ser total. Esto no es... Ahí lo tienen. Ahí lo tienen, ¿sí? Los protagonistas de este corto son, como dije... Bueno, eh, el nombre este? me acuerdo. Eh, ah, Nimble. <laughs> me salía el nombre. Coso, eh, Biswood. y bueno, Pierre Yuro con Giernib. Giernib, no hace falta que lo muestre. sí Es el emperador. Ya salió. Rey Yuro, mucha gente no lo conoce porque aparece por primera vez en el volumen 11. ¿sí? Lo veríamos en una temporada 3. Eh, lo que le hace ya altear a su raza. Es, Jodido. Y lo que lo obligan a hacer, pobre Rayuro eh, Bueno, estos son los protagonistas Junto con Girnip, ¿sí? Ellos cuatro Haciendo spam, ¿por qué? Bueno, a ver, espera Hasta el próximo año Bueno, lo interesante es que en ella va a seguir con su papel Después del final de Overlord Ahí tenemos otro spoiler, ¿sí? Y bueno, parece que es alguien bastante importante que tanto el Reino Hechicero invite eh, a emperadores de otro, de otro país como Gyrnir a una fiesta de bienvenida hacia Neya. ¿sí? Esto es bastante interesante también, porque tiene que haber ganado mucha importancia y mucho poder en ella no solamente en el Reino Santo, sino probablemente con todo lo que es su lavado de mente y la creación de la religión y ¿sí? de la devoción hacia Ains. Eh, tiene que ser un, un papel muy importante para el Reino Hechicero. Por eso todas estas molestias, ¿no? Temporada 4 de Overlord. No hay noticias. No es seguro que salga. No tenemos nada ya a esta altura. Después de que se desmintió. Los de KSM Anime. Que al final. No era que estaban trabajando en una cuarta temporada. Sino que lo que se mal. se. Confundió es que les gustaría trabajar así como trabajaron en la temporada 3 en una futura temporada con Overlord. KMS Anime confundió ese comentario y publicó que la 4 estaba en producción. No se desmintió eso, como que fue un bajonazo. Y, la... y prácticamente la temporada 4 tiene muy pocas posibilidades de salir hoy en día. Como dije, Overlord, como novela ligera, eh, vende bien en Japón, vende lo normal. Salió el año pasado como mejor tomo individual en ventas. Así que Overlord sigue vendiendo. Overlord es muy querido, tiene su, su grupo de fans. ¿sí? Pero bueno, eh, dentro del mundo de novelas ligeras es una historia más. ¿sí? Creo que está dentro de los mejores si se cae. A mi parecer, ¿no? Sálvame de clases virtuales. Uy, jodete, hola. <laughs> jodete. Eh, es después del volumen 17, sí. Escasez de unicornios en el nuevo mundo. Eh, no. Yo calculo que ahora con eso publicado ya Moruyama tendría que anunciar el volumen 15 en cualquier momento. Eh, no. Estamos casi a mitad de abril. Ya tendríamos que tener noticias prácticamente. Yo no. ¿Qué piensas, Lobato? Vos. Ah, perdón, Alan, es que estoy haciendo spam de directo. Para que venga más gente. Tenías que a ¿Por qué no haces eso? ¿Qué cosa? Claro, para que venga más gente. Pero del directo, Alan, del directo. O sea, que más gente venga a verlo. Yo soy, malo, soy, soy mal publici publicista. No, 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 no porque. Eh... Bueno, por eso yo no estoy ya lo estoy y ya. Si tengo tiempo libre... Yo he, he visto ya en los grupos de Facebook y literalmente literalmente nadie ha hablado, no ha hablado de esto. Creo que están Pero eh... si cuando tengas tiempo libre, ¿qué? Cuando tenga tiempo, si tengo tiempo libre, porque mañana, mañana tengo que editar un video y el pasado mañana otro. Así que cuando tenga tiempo libre, si nadie traduce este corto, lo voy a traducir yo. ¿Sí? Lo van a poder encontrar en el link con todos los extras incluidos. Andan traduciendo, eh. Por, no porque porque el guato me, me trata mal, eh, me llama inútil. El eh, guato es muy muy malo conmigo. No, no, no. Yo nada más he dicho que confío más en Bael para traducir japonés. Nada más dije eso. Tú ya te estás inventando cosas no, extrañas. No, 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 no. No se puede confiar en mí, dijiste. Alan, hay que saber las debilidades de uno. Ah. La tóxica, Digo sí, sí. Creo que iba Mal, a saber, Alan. Eh, los eh, los es links. Escúchame, los links, gente, con todo el material de Overlord: novelas, extras, manga, hasta los artbooks, todo lo pueden encontrar en Discord. No lo puedo pasar por acá por tema de que me pueden tomar como piratería o me pueden agarrar por ahí. Sí, pero el link de Discord está en la descripción. Y todo. Sí, ahora que caigo me parece que el link de Discord se, se rompió el que está puesto. Ahora que me han dicho Se cayó. Sí, tengo que pasar uno nuevo. A otro. Un segundo, a ver. ¿No? Un segundo que hago lo de esto. Eh, nunca he dado generar nuevo enlace. Voy a generar un nuevo enlace y lo voy a poner para que todos lo puedan ver. Déjenme un segundo. El link del prólogo ahora lo paso, ahora lo paso. Ahí tienen el link del disco nuevo. Sí. Eh, todo el material, todo lo que existe de Overlord van a encontrarlo en los links de, de Discord. Eh, la, el, la, el, el canal se llama Links Overlord, así que lo van a encontrar al toque. También van a encontrar las temporadas en latino, etc. Las películas incluidas. Eh, y bueno, el, el link del prólogo lo vuelvo a pasar una vez más. Ahí lo tienen. Volvemos para atrás. Ah, para acá. Bueno. Está en transformación en chorizo. Puede ser. Eh, sí, la temporada de Overlord está doblada al latino, sí, por parte de Funimation. Y la pueden encontrar en los links del Discord. No. Esto es prácticamente todo lo que hay hoy. Pero bueno, es el principio. ¿sí? Es como la previa al volumen 15 hoy. Aparte, ampliamos los puntos positivos. Mauryama sigue vivo, dio señales de vida, publicó un extra. ¿sí? Así que más tardar el volumen 15 tiene que estar anunciándose a lo largo de abril o entre comillas, espero que no sea para mayo también. Una vez, que se, una vez que se anuncie el volumen, va a tardar un mes en publicarse. Así que también puede ser que tengamos el volumen 15 para junio o julio. Lo importante es que se anuncie, ¿sí? <laughs> sobrevivió el COVID. El limpio huesito, el huevo huesito. Sí, sí. Espero, espero que se anuncie algo para mi cumpleaños. Mi cumpleaños va a ser el 18 de abril, así que va a haber un directo especial. <laughs> Vamos a ver que me regala el ovato. Un guión. <laughs> un guión que me regale el ovato. Nada porque soy pobre. <laughs> un guión, regálame. Un guión. Regalame, un guión. <laughs> eh... No me pidas mucho, Ángel. Hola, Ángel, ¿cómo La va? Situación. Claro, yo no lo planteé. Es una migaja de pan, esto. Pero también es bastante grande porque ya plantea el final de Overlord. ¿sí? Un final abierto. Un final que va a tener probablemente spin-off luego de que termine. Spin-off del futuro, ojalá haya spin-off del pasado también. Hola Benjamín, ¿cómo va? Reinhardt Con su Albedo durante un año. Eh... Dale, Carlitos, nos vemos. Satoru despiertos de inviernas. Sí, vi el capítulo 1 de Negatoro. Estuvo bastante copado. No, no he leído el manga y la verdad que me gustó. Me gustó mucho la voz de Negatoro. Me, me copó mucho la voz. Pero fíjate, como que así como pensás que puede ser una mierda, hay muchas historias que tienen finales abiertos, muchas. Lo importante es cómo lo haga ese final abierto. Eso es lo más importante. Alan, ¿te hubieras imaginado que le hubiera dado el covid a Maruyama y se nos hubiera ido a un isekai antes de entregar el volumen 15. Bueno, creo que hay muchas obras donde el autor termina falleciendo y se termina inventando o cancelando la obra. ¿sí? Tenemos un caso como Zero no Tsukaima, que el anime tuvo un final inventado. ¿sí? Y por ejemplo High School of the Dead, el autor falleció y la obra se canceló. Eh, si Morigama hubiera fallecido, Overlord prácticamente hubiera sido cancelado. Hubiera sido un golpe durísimo para todos los fans. Y bueno, ver que está bien. Aparte en Japón se están cuidando... y persona tome la obra, ¿no? Sí, pero pues no sería lo mismo que tome otra persona. Así que bueno, agradecer que Maruyama está bien. Aparentemente la salud está bien. ¿sí? Se escribió un extra antes de un volumen. Así que podemos tomarlo como algo positivo realmente. Marcus, gracias por la donación, che. Eh, bueno, hago un repaso rápido otra vez. Se publicó un extra de Overlord en el blog de Ciocetu. ¿sí? Este extra nos narra el Imperio. ¿Sí? después del volumen 17, o sea, después del final de Overlord. A ver, lo pueden leer los links, ya lo pasé, lo pueden rever en esa parte y pueden agarrar los links de vuelta. Pero es prácticamente eso, ¿sí? Eh, lo más importante del extra es que te cuentan que en ella, del Reino Santo, o sea, la hacen rostro, va a ir al Reino Hechicero y están planificando una bienvenida y Yernik fue invitado a esa bienvenida. Es eso. Lo importante, aparte de que le entregaron un anillo que le cura el empacho. Y bueno, nada. Es corto, pero es importante para nosotros. Para todos los fans de Overlord, esto es algo, es contenido. ¿Sí? Aparte, con algo tan pequeño, lo vuelvo a repetir: ya nos está spoileando el final de Overlord. Creo que eso es lo más importante de este extra. Ya lo hizo en el volumen 14 y lo vuelve a hacer. En este extra, eso es lo importante. Claro, la sin rostro es niña baraja. Es el empacho. <laughs> Búscalo en Google, boludo. ¿Cómo to tomó journey lo del anillo? No dice, prácticamente. Calculo que lo va a empezar a usar para sentirse mejor. Toda la presión. Oye, Oye Alan. Ha estado, ah, perdón, ¿ha estado actualizado con lo de más Forte? ¿eh? ¿Qué pasó? ¿No verdad? No, no, no. Muy, no estuve pues muy... Es que estoy viendo que a lo mejor creo que va a haber, creo que va a haber un... ¿cómo era? Un evento de idols porque veo a Aura y Shelter como una de esas. Mhm. Uh -huh. Qué bonito. Sí, sí, las vi las imágenes, Para vi. subirlo con miniaturas en sus videos. Eh, a ver. Oh, un segundo, creo no, que Me lo... gustaría que eso apareciera en un artbook, eh, porque serio. Bueno, lo bueno del Mass for the Dead, del juego de Overlord, es que tiene unas ilustraciones geniales. Están por acá, creo, a ver. Si puedo encontrar. Yo lo tenía guardado. Por acá. No te las puedo pasar, aquí ya las tengo. Acá está, acá está. Ahí tienes. de imágenes. sí. ya no saben qué inventar, te digo. en México. Buen comentario. Ah, bueno, nada, más waifus. Más waifus. Este yo cuando yo subía en Twitter esas cosas. Porque me intentaron funar <laughs> Estás uff, dice. Eh. Neia muere en un asedio, pero Ains la revivió. Eh, ya que es la. ya que le es muy útil y el arco está chatado oh, que se le dio a Neya. Creo que el extra no es nada. Yo quiero el 15 ya. ¡Fuck you! ¡Fuck you, fuck you! fuck gracias por la donación. Sergio II, también muchas gracias por la donación. Lo agradezco un montón, ¿sí? Volviendo a lo de Pomonator. A ver, prácticamente el extra no te dice mucho, ¿sí? No hay mucho contenido interesante. Solo, ¿qué pasa después del volumen 17? donde uno ya puede teorizar que va a tener un final abierto Overlord. Eso es el extra nada más. Pero dentro de todo es contenido nuevo. Calcula que por un año no hubo nada. Nada. Hubo tres tweets, creo, en el año de Maruyama, eh, hablando de nada que ver con Overlord. Y justo con esto, ¿sí? eh, ya tiene que estar a más tardar el salir el volumen 15. No creo, no creo que tarde mucho, realmente. Que Moriyama publique un extra, así, es prácticamente decir que ya terminó el volumen 15. ¿sí? Así que en cualquier momento ya tendría que salir y anunciarse eh, el 15. No creo que tarde mucho, realmente. Habíamos calculado para marzo-abril. ¿sí? Marzo pasó, nada. Pasó la Light like Expo, nada. Anime Japan, nada. Eh, bueno, y ahora estamos a la espera. Ya... Esperemos que salga en abril. ¿sí? Esperemos eso nada más. Que se, que se anuncie, por lo menos. Un juego de Overlord estaría copado, pero como MMORPG. Lo que pasa es que Moriyama se inventó un juego de MMORPG. Y obviamente las bases hay que tomarla con pinzas porque eh, un juego así, full pay to win, sería muy. para lo que es hoy en día y para los de Latinoamérica. Imposible hacer pay to win. ¿Por qué, porra? No, ponga, no diga eso, che. Hay que respetar al autor. Eh, yo pienso que hay que respetar al autor, hay que respetar a la obra que tanto nos gusta. Podemos estar o no de acuerdo en las decisiones que tome, pero lo importante es el respeto hacia alguien que hace un contenido que nos gusta. Eh, ¿Qué opinas? No lo vi, no vi Evangelion todavía, Diego. Ese eh, me conforme con... Ahí. Sí, ya sé, ya sé. Pero no, lo digo porque ya sabes, Alejandro, que hay gente que no lo hace en joda. El héroe minotauro... El Señor minotauro... Se cree que llegó hace 200 años el saio minotauro y no, no se sabe qué pasó con él después, ¿sí? ¿eh? No sabemos cuánto era la esperanza de vida que tenía, si era muy anciano, joven. Eh, pero solo sabemos que el líder de los tres héroes, que era un jugador, murió. Pero Cero si Minotauro nunca te dicen si murió o no. Repito, habría que ver la esperanza de vida, si lo mataron, ¿no? Vaya bueno saber, pero bueno, es uno, es uno de los jugadores... Ah, ya digo que ya está muerto. Le hicieron parrilla. No, porque o sea, no, porque o sea, los dinosaurios se supone que son sin humanos, y los sin humanos no tienen una esperanza de vida tan larga. Yo uh -huh. por eso digo que debe estar muerto. Perdón, eh. ¿Qué posibilidades tiene el nuevo mundo contra Nazarick? Mira, en términos de combate en general hay posibilidades ¿sí? para el nuevo mundo. Eh, hablando de eso, ¿sabes lo vato que estaba mientras estaba haciendo el guión de, que te dije? Estaba viendo lo de las alianzas de los dragones. Y después de leer tanto la ficha de personaje del PDL o de Qairim, no te menciona dos alianzas. Eso es lo que me mareó. ¿Te acordás en qué parte estaba eso? Puede ser que son diferentes. ¿Cuál de las alianzas? ¿Dónde sería lo de las alianzas? Sé que. Eh, es la ficha del personaje de Cure. De Cure, bueno, pero no habla de dos. Habla de que pertenecía a una alianza de cinco dragones, nada más. Bueno, volviendo al tema. Eh, no por eso, pero puede ser que a lo mejor eso ya haya sido en el, en el pasado. O sea, después de lo que pasó de los ocho reyes de la codicia. Volviendo a la pregunta: eh, ¿qué posibilidades tiene? Y prácticamente. El poder del nuevo mundo recae en los Dragonlords, ¿sí? Tenemos el Dragonlord de Platino, el de la Oscuridad Profunda, el de la Tabuda Ancestral, el de la brillantez, el celestial. Eh, no sabemos qué pasaría con el de Maestro de la Espada. Si también es un nivel alto, pero bueno, los ataques de Kyrim eran más débiles que el del maestro de la espada. Así que era, es fuerte prácticamente. Qairim prácticamente debería seguir vivo en el canon de la historia. ¿sí? Y estos Lord tienen un poder que va más allá de las estadísticas de Yggdrasil. ¿sí? Realmente Qairim siendo nivel 95 tenía más poder que Ainz siendo a nivel 100. Eso plantea que los dragones pueden sobrepasar mucho en términos de estadística los poderes normales. Aún así Qairim perdió en base a que Ainz Tenía una buena estrategia ¿sí? y tuvo la suerte de que tenía un escudo de zombies que le permitió convocar retoños oscuros, etc. Ahora, en potencia de ataque, los Dragonlord están fuera de, fuera de liga. ¿sí? Ni siquiera los ítems mundiales están a la par de los ataques eh, overpower o el mayor poder de los Dragonlord. Kering ¿sí? tiene una réplica, entre comillas, réplica de Longinus. Un ítem mundial de los 20. Y el ítem mundial de los 20 es un efecto que te borra de la existencia. ¿sí? Pero es a un objetivo. Pero a cambio te mata a vos mismo también. Es como suicidarse para matar a tu enemigo, prácticamente. En cambio, Creating tiene en su ataque más poderoso el mismo efecto. Pero por un lado, él no muere. Y encima es de área. O sea, no es de un objetivo, es para toda la zona. Tranquilamente mató los retoños oscuros, mató eh, a los elementales en la pelea que tuvo con Ainz. Por lo que los ataques de los Dragon Lords son mucho más poderosos que incluso los ítems mundiales. ¿sí? Eh, aún así, aún con ese poder, mientras Ainz y Nazarick tenga 11 ítems mundiales y cada guardián tenga su propio ítem mundial... Los ataques de los Dragonlord a, ese, a esa escala de poder no les van a hacer efecto. Y también los ítems mundiales no van a hacer efecto eh, con los Dragonlord porque la magia salvaje los hace inmune. Así que la batalla se va a resolver en cuanto a estrategia de combate. Y ahí es donde prácticamente Nazarek tiene también bastante más ventaja. ¿Por qué? Porque. Por el lado de Ains es un experto en PvP. Eh, experto, digo, porque bueno. Tiene un montón de experiencia en haber jugado PK en NQ Brasil, etcétera, sí, Y los guardianes ya vienen con la mentalidad, tanto de Miurk, Albedo o Pandora, que son genios, por así decirlo, de Mjölnir como estratega. Eh, ya tienen con esa espina, pero por ejemplo Shaltiar en la pelea con Ice demostró no ser muy, como diríamos, experta en combate, ¿sí? Eh, tiene, tiene que desarrollarse un poco más, por lo que ahí se emparejaría capaz con algunos dragones. Pero por ejemplo, capaz el PDL o Oscuridad Profunda. Y ya tienen capaz más experiencia peleando contra jugadores. Sería otra cosa. ¿sí? Claro, necesitan almas, pero por ejemplo, Imp se pasó siglos recolectando almas. Eh, tiene, un, tiene prácticamente dos tanques de maná, uno de magia salvaje uno de nivel, pero bueno, es un caso raro que Y en cambio, el mismo Maruyama en su blog comentó que el PDL obtuvo clases especiales, especiales únicas de dragones y prácticamente se hizo un ser muy poderoso. ¿Sí? Estos Dragon Lore que nombré son la cúspide del poder del nuevo mundo. Después tenés seres más random, como por ejemplo Seshi, del cual desconocemos su nivel de poder. Pero Maruyama la llamó la Overlord del nuevo mundo y es esa frase de Maruyama lo que mantuvo a todos los conocedores de Overlord y los fans a la expectativa y a la, ante la duda de por qué Maruyama, autor de Overlord, llama a una eh, semi-humana como Cessi ¿sí? eh, Overlord. No sé la palabra, perdón. No, lo curioso de todo esto es lo siguiente. Eh, prácticamente te da a entender que eh, el Platinum Dragonlord peleó y capaz mató a un rey de la codicia. ¿sí? Eh, el de la oscuridad profunda hace 400 años mató a otro jugador. Eh, y encima el de la oscuridad profunda, aparte de tener magia salvaje, tiene un ítem mundial de los 20. Ojo el de la oscuridad profunda no solamente es poderoso tiene aparte un ataque de magia salvaje muy fuerte tiene además un ítem mundial de los 20. o sea si llega a tener por ejemplo superación o incluso ouroboros hasta salvador del mundo podría tener ¿Sí? si tuviera salvador del mundo nazarick valdría verga como dicen eh... Ese detalle es muy importante también. Sí, sí, todo eso que estoy diciendo es canon. ¿sí? A ver, les planteo: los, para los que no saben, existen 200 ítems mundiales. ¿sí? De los 220 están fuera de liga de vuelta. ¿Por qué? Son llamados los 20 porque son ítems que rompen el balance del juego. Ya de por sí, los ítems mundiales están rotos. Pero los 20 van mucho más allá. Incluso pueden cambiar reglas del juego, reglas del sistema mágico. Y pueden pedir prácticamente deseos a los administradores. Los 20. Y de esos 20 hay un ranking del cual en el top 1, o sea, el mejor ítem mundial de todo el juego, se llama Salvador del Mundo. Es un garrote. Eh, es un garrote que cumple un, como así decirlo, un objetivo. Cuando lo vuelvo activas, tenés que decir, darle un uso al garrote. Puedes decir, quiero que el Salvador del Mundo destruya a Nazarick, ¿no? Entonces, eh, el garrote empieza a... Mientras más lo usas, empieza a subir de nivel. ¿sí? Mientras más lo usas, sube de nivel. Es tan fuerte el Salvador del Mundo. Y tiene un poder de crecimiento tan alto que una sola persona con Salvador del Mundo podría arrasar todo Nazarick incluso... Con los cuarenta y miembros del gremio. ¿sí? O sea, tranquilamente puede matar a un jugador de un solo golpe. Es así he chetado Salvador del Mundo. Y el hecho de que el de la oscuridad profunda tenga uno de los veinte. puede ser cualquiera, no salvador del mundo. Pero existe la posibilidad de que sea salvador del mundo. Y no te explica tampoco eh, la, la novela si, aunque vos tengas un ítem mundial que te hace inmune contra otro ítem mundial, salvador del mundo funcionaría o no. Contra un usuario, ¿sí? eso todavía no está muy bien explicado. Entonces, no es salvador, salvador del mundo. Eso. Claro, pero no te dicen si, si funcionaría o no contra un usuario. Es un golpe, no es un efecto. ¿sí? Lo que te plantea vos que los ítems mundiales no pueden hacer objetivo a otros ítems mundiales. Pero salvador del mundo, como garrote, es un golpe, no, no, no hace objetivo a alguien, ¿sí? Es... Cogedor del mundo. <laughs> es bastante... Por ahora es bastante complicado de interpretar, ¿sí? No, Nazareth tiene dos ítems mundiales de los 20, ¿sí? No te dicen, no sabemos cuáles son todavía. Pero tranquilamente puede ser cualquiera, eh, conocidos tenemos Uroboros, que es para pedir prácticamente un deseo a los administradores. Eh, Supresión de los cinco elementos es para pedir un cambio en el sistema mágico de Yggdrasil. El salvador del Mundo, ¿sí? que es un garrote con crecimiento ilimitado. Tenemos también Longinus, que borra la existencia de un contrincante, eh, borrando la tuya inclusive. Eh, ¿Había otro más? Conocido. Claro, Salvador del Mundo, como dije. Ahora Mazda, pedís... ¿Qué cosa? Perdón, no, no te he escuchado. Ahora Mazda. Ese es el que puede afectar de cara ah. en cualquiera en el mundo. Ahora Mazda, eh, como dijo el ovato, eh, puede cambiar, el... Car eh, afectar todo un mundo. ¿Sí? con el tema del karma negativo. Eh, hola Aldo, cómo va? No, si Nazarick tuviera salvador del mundo ya sería sería aburrido que tenga salvador del mundo. Eh, manga o novela ligera, no, novela ligera de cabeza. No sé si me estás dando a elegir o qué estás preguntando. Eh, como dije, salvador del mundo cumple un objetivo, o sea, cuando vos lo activas al salvador del mundo, tenés que darle un objetivo, cuando ese objetivo se cumple ¿sí? el salvador del mundo desaparece, una peculiaridad de los 20 es que son de un único uso y los otros 180 ítems mundiales, sacando casos excepcionales como capaz la piedra calórica, son de usos continuos por ejemplo, caída del castillo y del país, que es el ítem que usaron contra Shaltiar, tiene un uso ilimitado ¿sí? En cambio, los 20 son de un único uso. Una vez que cumplen su objetivo, desaparecen y vuelven a aparecer de forma random en el Brasil, en cualquier lado. En el Nuevo Mundo no se sabe. ¿Alguno me explica por qué el prólogo misterioso nos da referencias del final? Bueno, para la gente que está recién entrando, este prólogo que salió, ¿sí? Que se centra en el imperio. Hay una reunión que tiene Girkniff con Rey Yuro, después eh, Nimble le entrega una carta, un paquete que le envían del Reino Hechicero. Y bueno, ese paquete es un anillo y una carta. El anillo es para que todos sus nervios, su dolor de estómago y todo eso, no, lo, no le pase. Eh, y la carta era para avisarle que la Sin Rostro, o sea Neida Baraja, va de visita al reino hechicero. Vaya a saber uno por qué. Capaz temas diplomáticos o por otra cosa. Y Jirni está invitado a la celebración de Bienvenida en ella. Eh, es eso, el volumen extra. Pero lo importante es que. según el tuit de Maruyama, este corto que salió, o este extra, transcurre después del volumen 17 de Overlord. Que el 17 es el final de la historia de Overlord. Curiosamente, te puede plantear ya desde el principio que Overlord va a tener un final abierto. Y que Nazareth va a prevalecer, el reino hechicero va a prevalecer y todo va a quedar ahí. Eh, tranquilamente, este prólogo, según también el autor, va a servir para el futuro, para un prólogo de algo. Va a ser un extra, una historia, un volumen, lo que sea, spin-off o no, ya veremos. Pero este es el prólogo de una historia o de algo que va a salir más adelante del rey Equestrian. Todavía no sabemos nada, Diego. Eh, queda todavía volumen 15, 16 y 17. O sea, quedan todavía dos años. ¿sí? O casi tres años. Depende de cómo Moriama maneje los tiempos. ¿Crees que en el castillo flotante tiene algunos ítems mundiales? Bueno, se cree que el libro mágico que registra toda la magia del mundo... Eh, puede ser un ítem mundial. Está en el castillo flotante... Eh, toda magia que se crea nueva se registra en ese libro. Tranquilamente puede ser un ítem mundial. Sí, eh, bueno, dos prácticamente. Si el volumen 15 se sale ahora, en abril o mayo, eh, ya quedarían dos años para el final de Overlord. Terminaría en el año 2023, a menos que salga una temporada 4, por lo que se alarga un año más eh, la salida del volumen. Lo de Freya, todavía Moriyama no respondió el tuit que le dejé. Así que eh, mucha gente le preguntó de Freya y no ha respondido. El volumen 15, como dije, por ahora está ahí en, en espera. Vamos a verlo si pueden. Sería pro que apareciera un boss mundial en el nuevo mundo. Bueno, siempre me gustó la idea de que aparezca un boss clase Raid. Saitol que era el árbol maligno... Eh, prácticamente... ¿Cómo decirlo? Tenía una vida que rompía el esquema normal. Pero bueno, era nivel 85. Calculo que a jugadores de nivel 85... Les hubiera costado derrotarlo. Por la larga cantidad de vida que tiene. Pero como lo enfrentaron guardianes de... De Koso, de Nazarick... O sea... F ¿Quién es Freya? Bueno, eh, no sé si mucha gente lo sabe, pero el juego, en esta foto que estamos viendo, por ejemplo, acá, es del juego de Mass for the Dead, de Overlord para sistemas Android e iOS. Eh, salió el personaje del Platinum Dragonlord en la armadura. Y lo curioso es que cuando muere el Platinum Dragonlord en el juego, dice: Más acá Freya. ¿Sí? Eh, lo curioso es que dice Freya como sus últimas palabras. Y como todos sabemos, Freya es un nombre de la mitología nórdica, ¿sí? Tiene mucho que ver con Yggdrasil. ¿Por qué el Platinum Lord diría ese nombre? Ahí está lo curioso. <laughs> ¿Sí? Algunos piensan que puede ser el nombre de un jugador conocido. También puede ser el nombre capaz de. El líder de los 13 héroes, capaz que era una mujer, ¿Qué sabes, ¿Qué sé yo, no, no hay un tema de género. Ya no puede ser cualquier cosa, Freya. Eh... Para traducir el volumen 15, tardará 35 o 50 días hábiles de su estreno. Y va a depender, Roy, de quién lo traduzca, ¿sí? Miguel se retiró, Miguel hacía magia con las traducciones. Miguel tardaba un mes en traducirlo completo y eso es rápido. Eh, Hitori, por ejemplo, que tradujo el volumen 14 y lo agradecemos completamente, tardó prácticamente casi dos o tres meses en traducirlo. Eh, y es mucho. Pero bueno, hay que, hay que agradecer que alguien lo tradujo. La diferencia es que... La traducción de Hitori no necesitó de correcciones prácticamente, porque Nigel traducía del chino al inglés, ¿sí? y Hitori, que fue quien tradujo el volumen 14, tradujo del japonés al inglés, una traducción más directa que no pasa por diversas traducciones. Entonces, es por eso que la versión de Hitori no hubo, no hubo que darle muchas correcciones al, a, las, a las traducciones de él. El nombre de su madre también puede ser, pero curioso, sería curioso que sea el nombre de la madre, ¿sí? porque estaría indicando que, capaz, la madre sería un dragón de Yggdrasil, prácticamente. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, que Freya en Yggdrasil, en el juego, haya sido un NPC, un dragón. Imagínense. Y fue transportado al nuevo mundo. Se enamoró del emperador dragón, tuvieron bebés y de ahí nació el PDL. <laughs> Tranquilamente puede ser eso. Eh, ¿Con quién se peleó Ulbert en la vida real? ¿Se había peleado con alguien en la vida real, Ulbert? ¿Te acordás de eso? ¿Lo vato vos? ¿Lo vato? ¿Estás por ahí? ¿O me abandonas? Aquí estoy, pero mi internet está malo. Si no habrá sido con Touchmi. Pero con Touchmi ¿no? se peleaba todo el sí, tiempo. No sé, pero pues nunca sé. Sí, pero en el mundo real pues ni idea. No sé si se lo voy a encontrar con alguien. Claro, yo no sé, no sé si se peleó con claro, alguien en el mundo por... real. La pelea grande que, tuvieron, que tuvo Ulbert con Touchmi fue por la salida de un miembro del gremio. Uh, hubo un miembro que se peleó con, con Touchmi. Y terminó abandonando a Ainsolvão. No sé si necesita... No sé sí, era así. Eh, no, no, con Lucifer no. Versus de Chad Ains. Se encontró con alguien, pero solo se especula que fue con Tochumi. Longinus evita la resurrección. Sí. Borra la existencia, es más, en Yggdrasil, cuando era un juego, Longinus borraba al borraba personaje. Le borraba la cuenta a tu rival, prácticamente. Así de chetado estaba Longinus. Y de recuperable. Con el golem de Lucifer, y seguramente se habrán calmado, lo habrán hecho mierda, y después lo curaron. Una que otra. No me acordaba que Touchmi se conoció con Ulbert. No me acordaba de eso. Y bueno, decía que Ulbert eh, le molestaba mucho a Touch me por su... Porque era todo lo opuesto a él. No, no, Longinus no puede hacerle nada a los Dragonlord porque la magia salvaje los protege. El volumen 14 tiene un bajón de calidad, yo no lo creo. Para mí sigue manteniendo el ritmo. Eh... ¿Qué crees que pase con Albedo en el último volumen? Viendo este extra, curiosamente, Albedo va a seguir como la canciller del reino hechicero. Eh... Y la verdad que va a seguir al lado de Ainz. Yo no sé si Albedo va a quedar o no embarazada, así como también Shaltiar. Eh, el hecho de que Albedo quiere kawaiizar con Ainz... Calculo que lo va a lograr a su tiempo. Albedo es muy inteligente. <laughs> ¿Qué tan malo debió hacer Lucifer para que hasta Ainz no le, agradece, no le agrade de todo? Eh, y, era, y seguramente era muy molesto, porque bueno... Hay mucha gente que en la realidad usa las bromas o, o ese estilo de actitud para tratar de caerle bien a los demás y a veces queda muy mal. ¿Y cómo Chula queda embarazada? Y el autor sabrá, él dirá cómo. Se puede pedir un deseo también o cambiar de raza para que Albedo quede embarazada. Lo de la pelea con Ulbert en la vida real del año 2138 hace referencia con la muerte de Bell River con el secreto de las megacorporaciones. Claro, pero dice que Bell River llegó a hablar con uno de los miembros del gremio, pero no dice quién. Hola literatura, ¿cómo va? ¿Todo bien? Inseminación artificial. Mientras no sean litorales, todo bien. Sí, 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 sí. Eh. <laughs> en la novela se mencionan las edades de Ulbert y Touchmeet en el mundo real. Bueno, en la de Ulbert es más parecida a Momonga, creo. Por lo que habían dicho, Touchmi, aparte de todo, tiene una familia, tiene una hija. ¿sí? Y aparte se dice que la apariencia de Sebas es como sería Touchmi en la vida real. Hola, Shido-san, ¿cómo va todo bien? El piezo de duro bueno, pedirías porno. Eh, en la novela web nos dice Suare cuando era esclava del burdel de los ocho reyes. Ocho dedos, perdón. Había tenido intimidad con seres de los cuales no eran humanos. Ahora sabemos cuán locos son en el reino. Bueno, en muchas historias, Christopher. Siempre la gente rica es muy extravagante, ¿no? Más en esa época. Y hacen lo que quieren. Torturan, esclavizan, hacen lo que quieren con esclavos. Está muy reflejado en eso. Eh, y Siber si River le contó todo a Ains y el gobierno lo encerró en Igdrasil. Lo habrían matado más que encerrado. ¿Para qué encerrarlo si, si a River lo mataron? ¿Por qué no mataría ¡Oh, Gracias. Josef Gómez, Gómez por la donación, muchísimas gracias, Chilo. Agradezco un montón. ¿Cómo funciona exactamente el ítem mundial Ouroboros? Bueno, en Yggdrasil eh, simplemente te comunicabas con los administradores a través de, del ítem y podías pedirles un deseo prácticamente, lo que vos quieras. Eh, en el Nuevo Mundo sería prácticamente como pedir un deseo al aire, seguramente. Bueno gente, para, para todos los que acaban de llegar, voy a repetir un poco todo lo que pasó. ¿sí? Ahora seguimos con las preguntas. A ver, hoy Maruyama esta mañana publicó dos tweets. Sí. Eh, el primero decía que la historia, no, perdón, el primero decía que en una página volvió a postear algo y ¿sí? hace tiempo que no posteaba y que capaz cometió un error. Algo así puso en el tweet, ¿sí? diciendo que posteó algo en una página. En el siguiente tweet comenta que esa historia que posteó transcurre después del volumen 17 de Overlord. Ahora, si uno se remonta al blog de, de Moriyama, donde está como Muchi Muchi Puririn, ¿sí? Moriyama publicó un extra nuevo. Este extra eh, nos cuenta la historia de ciertas personas. Así de rápido, después, si quieren lo pueden leer, están los links por todos lados. Eh, prácticamente el Reino Hechicero envía un paquete a Jirnip y cuando lo abre encuentra una carta y un anillo. ¿Sí? Eh, en la carta te dicen que la sin rostro, o sea Neia Baraja, va a ir al Reino Hechicero y están planificando una bienvenida en el Reino Hechicero. Y Jirnik fue invitado. Eh, además de la carta, había un anillo que era para que Jirnip se cure de sus problemas estomacales, de los nervios, ¿no? Eh, hay un par de cosas más sobre charlas de entre los dos caballeros del Imperio, pero bueno, no son tan relevantes. Josef Gómez, de vuelta, muchísimas gracias por la donación, lo agradezco un montón, che. Eh, bueno, con este extra, nos, como nos narra, que es después del volumen 17, recordemos que el volumen 17 es el final de Overlord, estamos actualmente en el 14, esperando el 15, y transcurre después, esto ya nos da un indicio de que Overlord va a tener seguramente un final abierto, ¿sí? porque ya aún después del final de la historia, el reino hechicero sigue estando en pie no cayó como sabemos va a haber una gran guerra en el final de la obra y Nazarick va a seguir ahí seguramente entonces prácticamente Overlord va a terminar con Nazarick conquistando el continente y después voy a saber uno cómo cierra pero la historia va a continuar después de 2017 eh... Arcus, muchísimas gracias de vuelta, loco. Te pasaste. Muchísimas gracias. Eh, ¿Dónde me quedé? Perdonen, ¿eh? Pero Uroboros no sería lo mismo que el anillo de, de Ainz de Deseo una estrella. El Inter mundial debe estar machetado, creo yo. Bueno, acá está la curiosidad. Eh, Deseo una estrella funciona de manera diferente. Deseo una estrella lo que hace es... Eh, concederte un deseo de una lista que te da, ¿sí? O sea, vos te puedes el anillo eh, que te permite usar tres veces eh, el hechizo de supernivel, deseo una estrella fugaz o deseo una estrella, perdón. Y vos tenés que elegir un deseo de esa lista que te da, ¿sí? Mientras más experiencia gastes, porque funciona así. Tienes el anillo para usar deseo una estrella, tenés que gastar experiencia. Mientras más experiencia gastes, más eh, de calidad van a ser los deseos. ¿Sí? -ne -Roy Fernández, bienvenido a la cueva de Fernández, gracias por volverte miembro, che. Muchísimas gracias por el apoyo. Volvemos a lo de antes, ¿sí? Eh. Fugas te Fugaste dan una lista de deseos que te puede pedir. Ahora. ¿Ouroboros? No tiene una lista. Uroboros te conecta directamente con los administradores. ¿Sí? O sea que es como una versión OP de C una Estrella. Con los anuncios del volumen 15 va a explotar el directo, seguro. <laughs> Somos 123, gente. Muchísimas gracias por estar acá. Y bancando, ¿no? <laughs> eh, loquillo, ¿cómo haces? No te había visto. Eh, para los que quieran el volumen, el, el extra, ¿sí? Se los paso. Está en japonés, pero el traductor de Google lo traduce bastante bien. Los nombres están un poco mal nada más, pero... Eh, 423, dije. En Agatoro vi el capítulo 1 y me gustó mucho eh, la voz de la protagonista. ¿vale? Usted me copó mucho. Tal vez en el volumen 17 Ains firme un acuerdo de paz con el platino Dragon Lord y no haya batalla épica. Bueno, a menos que haya cambiado de opinión, Maruyama en 2016, en la entrevista, dijo que quería hacer una gran guerra continental. ¿Cuál es el ítem mundial más poderoso de los 41? ¿Cómo de los 41? A ver. Existen doscientos ítems mundiales y después de están de los 180 los veinte que son más chetados. Nazareth tiene 11 ítems mundiales, de los cuales 2 son de los 20. ¿Cuáles son? No lo sé. Eh, pero recordemos, re recapituremos los ítems mundiales conocidos. ¿sí? Tenemos, de parte de Shaltiar, el ítem mundial del octavo piso que pertenecía a Auriel Omega, que no tiene nombre todavía. Tenemos el ítem mundial de Coquitos, sí, que es billón de espadas. El ítem de Demiurk, que es eh, cáliz de Higeia. El ítem mundial de Mare, que es Avaricia y Generosidad. Eh, el ítem mundial de Aura, que es eh, na La naturaleza y Sociedad. Eh, me confunde porque son parecidos los dos. <laughs> Después tenemos el, el ítem mundial de ice que es el orbe rojo que tiene adentro el esqueleto. Eh, tenemos el trono de Reyes. Sí, también. Y el resto ya son desconocidos todavía para la historia. ser los putazos. Esos son los ítems mundiales eh, por guardián ¿sí? y de los conocidos. Ahora, solamente sabemos el efecto del pergamino de Aura, que lo que hace es encerrar en una dimensión diferente. A, a un, puede hacer, en área también puede hacerse. Y si la persona logra escapar de ese laberinto, se apodera del ítem mundial. Es como la, en la nivelación. El de Mare sabemos que tiene varias funciones, pero la que se usa en la historia... Es la de recolectar experiencia. El Little Mundial de Ainz solamente sabemos que tiene muchas características. Y una de ellas es pelear contra los... es útil contra dragones. Billón de espadas. ¿Saben qué? Billón de espadas. ¿Saben lo que me imagino? Una especie de Fate. Eh, la película con todas las espadas clavadas en el suelo. ¿Vieron? <laughs> eh, cuando leo billón de espadas me imagino algo así. Eh, y bueno, creo que de los otros no, no hay mucha información todavía. El trono de reyes se cree que da protección al gremio, se cree, y que quien se sienta en el trono obtiene un buff, prácticamente. Va más por ahí. No, la piedra calórica no sabemos si cuenta todavía. Eh, hay dos posibilidades con la piedra calórica. Nazarick la obtuvo en las minas, ¿sí? con los materiales prismáticos. Pero se cree dos cosas. Si se usó como material para la creación de un golem, puede que haya perdido la característica de ítem mundial y se convirtiera en un material. ¿sí? Y la otra, otra opción es que no, que sigue siendo parte de, de los ítems mundiales. Recordemos también que Nazarick, cuando eran un clan, no un gremio, se les fue robado un ítem mundial llamado Atlas. También. Así que en total tendrían prácticamente 12 o 13 ítems mundiales, muy chetado. chetado. sabiendo que el gremio con más ítems mundiales después de Nazarick tenía 3. Ah, me olvidé de Albedo, Guggingagap, gracias eh, Dark Madness. Me olvidé había olvidado. Eh, Guggingagap es el ítem mundial de Albedo y sirve para ataques en área prácticamente, solo sabemos eso. Eh, ¿qué dice? ¿Por qué Ains Pandora pudo retrasar el hechizo de teletransportación mundial del señor de platino sin un ítem mundial? Eh, no, recuerden una cosa. Todavía no se explicó bien cómo funciona la intervención de magia salvaje e ítem mundiales. ¿sí? Hay cosas que no termino de entender yo hasta hoy en día. Según la historia, la magia salvaje repele los ítems mundiales. Y los 7 mundiales repelen la magia salvaje. En el enfrentamiento de la armadura del PDL con Pandora, versión 9, ¿sí? en el volumen 14, ¿por qué Pandora no pudo escapar de la dimensión, del bloqueo dimensional del PDL? Eh, y acá es donde está la duda mía que hasta el día de hoy me carcome la cabeza. ¿Toda la magia salvaje es inmune o solamente los ataques poderosos? Porque acá está lo raro. Si toda la magia salvaje es repelida por el ítem mundial, entonces toda la magia de nivel debería repelerse con la magia salvaje. Pero no. Acá te dicen que la magia salvaje es inmune contra lo, la magia de nivel y viceversa. Ahora, ¿qué pasa con los hechizos simples? Los no tan fuertes. También se repelen, porque Pandora no pudo escapar de ese bloqueo y Albedo pudo entrar, porque tenía un ítem mundial. A menos que ese ataque o ese bloqueo que lanzó el PDL eh, fuera poderoso. Pero lo dudo. Entonces, Moriyama todavía no explica eh, qué hechizos sí y qué hechizos no son repelidos en los ataques. Es bastante... Complicado analizarlo porque si fuera de un lado sí y otro no, Ainz tiene toda la ventaja. Con el Írtaín Mundial pudo resistir cualquier ataque. Pero escuché, pero a ver. Yendo a la lógica también, cuando peleó con Kyairim, el Lord Dragón de Ataúd Ancestral, eh, Kyairim reforzó sus ataques de físicos con magia salvaje. Y eso a Ainz le afectó. Entonces ahí me quedo yo en duda. Eh, yo voy por el volumen 8 de Mushoku. Yo, me, yo ahora, mañana subo el final del volumen 3 de Mushoku. ¿Qué sería peor? ¿Un final happy ending o uno abierto? Uno abierto, happy ending. Me gustaría uno así. Peor final sería un final abierto y vacío. Ahora, si es un final abierto con un significado, estaría más copado. La función de Atlas... Eh... No, creo que no se sabía la de Atlas. lo vato, ¿cuál era la del karma negativo? Ya me olvidé. Ah, Aura Mazda era. Ahí está. No me acordaba. Gracias, Brandos. Eh, bueno, como todos saben, con Mushoku vamos a tomarnos la pausa, al igual que el anime, y vamos a retomar las novelas en julio. ¿sí? Lo hacemos más que nada por sacar unos volúmenes de, volúmenes de Overlord en estos meses para acompañar el volumen 15 y además porque los resúmenes de Mucho Kutensei van bien acompañados con las imágenes del anime, como para que la narración esté acompañada de ilustraciones. ¿sí? Las novelas de tanto, cualquier tipo de novelas, las ilustraciones son 4 o 5, son de cosas muy puntuales, así que no tendrán mucha actividad. En ese sentido, por eso esperamos más que en el anime. Así que mañana subimos el último video de Mushoku y ya después va a ser todo Overlord. Hola, Drego, ¿cuánto va a durar? ¿Qué hora es? Eh, capaz que un, un rato más. Un rato más, sí, sí. Aureola Omega es la guardiana diaria de del santuario de las flores de cerezo... del octavo piso. Es la séptima hermana de las Pleiades, ¿sí? Y es una humana, pero es inmortal. Se dice que en no hay seres humanos, pero también Aurel Omega, aunque es humana, no la consideran humana por ser inmortal. Una cosa así. Eh, es una support, pelea con bufos, prácticamente. Eh, te rizo que Atlas es el líder mundial que Evil menciona como el libro que registra los hechizos. Es interesante interesante es un amiku ¿sí? un es un amiku es. volumen 15 por ahora sin noticias solamente salió un extra hoy eh, que ya nos spoilea un poco el final de la obra de overlord es eso más que nada volumen 15 noticias tenemos que tener o a lo largo de este mes de abril nosotros le calculamos marzo abril pero bueno marzo pasó sin pena ni gloria eh, y abril estamos llegando a fin de mes. Salió un extra, así que le pongo la fichita a abril. Pero también puede ahora. Tenemos que agregar mar, mayo también. Dale, Drego, buen provecho. Según tu opinión, ¿quién está más loca? ¿Albedo intentando cahuizar a Ains o Seji intentando caguaizar a Mare? Pero lo de Seji todavía no pasó. O <laughs> no sé si va a pasar. Pero calculo que lo de Albedo, porque lo de Seji capaz que es posible, lo de Albedo es más complicado. Eh, el extra, como salió hoy, no hay una traducción todavía. Sí, pero el traductor de Google sirve para que lo puedan leer tranquilos, ahí lo tienen. Eh, se entiende bastante bien la historia. Eh, Atlas puede ser un ítem parecido a Naturaleza y Sociedad, pero que recibe permanentemente, reescribe permanentemente el entorno del usuario a su gusto. También mayormente los ítems los mundiales tienen bases históricas de real, reales, ¿eh? porque por ejemplo cuando uno busca Cáliz de Higieya, miren, les voy a mostrar un ejemplo. Les voy a mostrar un ejemplo. De... Cuando uno busca cáliz de gigeya en Google ¿sí? Miren lo que sale No, este no, no Sale esto con una serpiente Ahora la función puede ser totalmente aleatoria Pero el cáliz, pero el ítem mundial tiene que ser un cáliz ¿sí? Es casi seguro Cuando uno pone le busca Atlas ¿Sí? ¿Te sale esto? Lo más normal, por así decirlo. ¿Sí? ¿Te sale esto? La cámara tapa un poco, pero... No eh... importa. Cada ítem va... Está representado con algún hecho, algo así. Es lo más cercano. No sé si a rey Fernández le agradecí por volverse miembro, creo que sí, ¿no? Eh... El Atlas de México. Alan, ¿el ítem mundial de invocación de demonios era uno de los 20? No. Bah, no lo sé. No lo nombraron como uno de los 20, así que no creo. Aparte el efecto era invocar una gran cantidad de demonios, pero no sé si se podría considerar como de los 20. Eso. Hola King, ¿cómo va? ¿Todo bien? Ya hablamos de lo principal, lo repetí varias veces. Después si querés mirarlo el directo diferido. El ítem de Atlas sostiene toda la magia de nivel en el nuevo mundo. También puede ser que Atlas sea libro, sería curioso que su función sea lo de registrar la magia. Es una teoría copada. Hola Bula, ¿cómo va? ¿Qué pasa? Estamos hablando de Overlord, del extra que salió hoy y de. respondiendo preguntas en general. Eh, pero ese efecto del anillo de desea una estrella solo era en Yggdrasil. En el nuevo mundo puede cumplir cualquier deseo, eh, pero llega al nivel. No, está por debajo el ítem mundial. Recordemos que deseo una estrella es un hechizo de supernivel. ¿sí? Está muy por debajo el, del nivel de ítem mundial. Eh, por eso cuando Ainz quiso romper el hechizo, el efecto de Sheltier, el deseo no, no pudo. Eso quiere decir que los deseos están limitados a cierto nivel. Eh, bueno, para la gente que está entrando recién ahora, eh, hoy salió. Un extra escrito por Maruyama en su blog de Syosetu. CIOET, ¿Sí? eh, es cortito, pero es después del volumen 17. O sea, después del final de Overlord. Es Prácticamente es como un spoiler de, del final. ¿sí? Diciendo que capaz, eh, seguramente Nazarick va a prevalecer después del final. Eh, probablemente un final abierto. Y que la historia continúa después de eso. ¿sí? Lo pueden leer en los links que pasé. La franquicia Metro no la jugué. Nunca la jugué. Yo. En aquel tiempo estaba más con. ¿con qué? Con Family. O Play 1. Por ahí. Eh, Lo puede leer acá. Sí, está en japonés, pero el traductor de Google todavía. anda bien. Anda bien. te puede entender bastante bien la historia. Los nombres están mal, pero te das cuenta quiénes son. Sí, eh, este año sale el volumen 15. Tiene que salir ahora, más tardar, en lo que es abril o mayo. Habíamos dicho marzo abril. Pero ahora con este extra yo calculo que para, para abril tendría que anunciarse. Dios quiera que, Dios quiera que para abril salga. ¿Por qué el no era top 1 si tenía tantos ítems de clase mundial? ¿O solo cuenta el nivel de sus jugadores? Bueno... El nivel de jugadores es muy importante. Gracias al volumen extra sabemos que la cantidad de jugadores que un gremio puede tener es de 61 o 65 era. Corríganme si me equivoco, ¿eh? Creo que era 65 el máximo de jugadores. Nazarik tenía 41, por lo que tenía un gran porcentaje menos de jugadores, ¿sí? Papá que era 51, no me acuerdo ahora. El número exacto Salen en el volumen extra. Eh, y bueno, calculo que los, los gremios en los top mayores eran capaz campeones de gremios o vaya uno a saber de otras cosas. Un máximo tenía un. No puede ser, serlo, vato. Era 64, me parece. ¿eh? Dale en el Mira, lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Eh. Pero estoy equivocado yo, me cago de risa. Vamos a buscarlo. Estoy bloqueado, perdón, eh. A ver, proyecto. Tampoco. No se bloquean y no saben que estaban buscando. Bueno, me acaba de pasar. Acá. Extra. Hasta la princesa vampiro del país perdido. Eh... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh... ¿Cómo lo busco por palabra clave? A ver, un segundo, ve que voy a buscar. Segundo estoy buscando la... Estoy buscando justo esa parte. Ay, no me, no me salió la No me salió. Perdonen, eh. No escuché las alertas. Eh... Darío Ramírez. Dar, ah, perdón. Saben, tengo cuatro ampollas en la lengua. Hoy no pude grabar nada porque me dolían. Las ampollas me están matando. Eh, Daniel Ramírez, gracias por volverte miembro del canal. Te lo agradezco un montón, che. Eh, Juan de Dios, gracias por la donación. Muchísimas gracias, che. Eh... A ver... Déjenme que estoy buscando. Ah, ¿cómo... ¿Con qué palabra la busco? Eh... Vamos a buscar Kino. A ver si sale así. No sale. ¿Cómo lo pusieron con doble N? Fuck. Sí, la miembro... a cuarenta y dos, gracias. Me he olvidado de eso. Gracias, vato. Ahí está. Eh... Acá cuando Ainz le dice a Kino, eh, además, eres una criatura heteromórfica del tipo vampiro. Kino, en otras palabras, has completado todos los requisitos. Ahora bien, Kino Faslis Inverun te reconozco como miembro de Ainz Gown. Serás el miembro número 42, o debería decir, el segundo miembro del nuevo Ainz Gown. Eh... ¿Está por acá? Por eso es la de encontrar otros 58 miembros en este mundo. Ah, pero pará. Entonces la, la versión que leí yo era al revés. O sea, entonces la versión que leí yo era al revés. esto está, está corregido, entonces yo leer, me quedé con la otra versión. Entonces son 100, 100 miembros. No, yo la, la versión que había leído yo, que fue la, la de las primeras, decía que era un máximo de 62 o sea, 64. Eh, ¿Quién es Kino? Kino Fastris Inverun es Yvili, ¿sí? Es la de Blue Rose y la de la máscara. ¿sí? Eh, este extra es un What If, ¿sí? un que hubiera pasado si. ¿sí? Es una novela que sacó Morigama como extra. Que nos cuenta un inicio alternativo de Overlord. Donde Ainz llega solo, sin Nazarick Y conoce a Kino. Antes de que se convierta en Evil Eye. ¿sí? Y se va de aventuras con ella. Nuestra enana, sí, sí. Ah, es verdad, también se puede interpretar así. Pará. Claro, tenía razón, también se puede interpretar como que son los primeros dos miembros de. No, está bien, eran 60. Ah, estaba... No estaba equivocado. Está bien. Eh. Gracias. Me, me había confundido, perdón. Te lo agradezco, eh, loquillo. Pasa que estoy, estoy, estoy muy cansado porque hoy dormí como el culo. La construcción de al lado no me dejó dormir. Estoy con los ojos ya llor, llorando. Me mantuve despierto para este momento, nada más. Bro. Eh... Claro. Eh, y ahora hay dos miembros de Gone. Eh, quién sabe, podría ser una buena idea encontrar otros cincuenta y ocho miembros en este mundo. Acá se puede interpretar de dos formas, que habla de normalmente el Insul Gone. No, pues si te fijas lo gato también puede interpretarse como lo del nuevo Ainso ¿sí? Depende de cómo lo interpretes. Sí, no, yo me juega, me juega bromas. <laughs> Para la gente que pregunta este extra lo pueden encontrar en los links de Mega de Discord, sí. Y bueno, es un extra que está espectacular, si sí, léanlo. Si no lo quieren leer, eh, en el canal está la novela resumida en seis videos, sí. Eh, son seis videos de como 40 a una hora. Y está completa la narración. Son 100 miembros por Gremio. No, no, también. Capaz se dan 100 miembros, seguramente. Al ser 100 miembros, se entiende por qué a un Nazarick con 41 estaba en el noveno puesto. ¿Cero ligando al lobato? Sí. No, no, perdón, ¿eh? es que estoy, estoy sin dormir. El extra se llama La princesa vampiro del país perdido, ¿sí? Eh, un, pro, un, pro, un segundo. En nuestro Discord. Acá lo van a poder ver mejor. Están todos los links. ¿Sí? De, que armamos. Van a poder encontrar. Las películas, el anime, las tres temporadas, las obras de Pure Pure pleiades, la novela, el manga, los extras, los artbooks, el soundtrack, etc. Todo, no los no lo puedo pasar por el tema de. Se puede registrar como piratería y esas cosas. Que para evitar problemas no los paso, pero los pueden encontrar tranquilamente en Discord. ¿sí? Eh, este extra, como dije, se llama La Princesa Vampiro. La princesa del país perdido, pero aún ya estoy medio pelotudo. Eh, a ver, esto acá. Acá. Proyectos. La, la tapa es esta, ¿sí? Esta es la tapa del volumen. Sí, pues si te puedes a pensar, eh, pueden ser 60 también, si hablamos del nuevo Ainz que eh, se pudo malinterpretar o algo, que son ellos dos y faltarían 58 para que sea el máximo de miembros. Hola Gab, ¿cómo va todo? Bien? No, cuarta temporada de Overlord, todavía no hay noticias y no es seguro que salga ya a esta altura después de lo, la confirmación de los directivos del de anime de Overlord. Eh, los tamaños de los pisos de Nazarick son, tienen un límite. ¿sí? No me acuerdo ahora cuál era el límite de cada piso. A ver, con la salida del volumen 15 puede pasar cualquier cosa, hasta se puede romper la realidad. <laughs> pero sí, eh, la, el volumen 15 es lo que todos estamos esperando. Hola Carriott, ¿cómo va? Eh, Diego, sí, sí lo, lo leí, pero bueno, yo cuando lo leí la primera vez interpreté que era 60, el máximo. No, los dra quedan Dragonlords y quedan los más poderosos de todos vivos. ¿sí? Tenemos eh, el Platinum Dragonlord, el Lord Dragón de la Tabuda Ancestral, el de la Oscuridad Profunda y el de la Brillantez. Esos cuatro están confirmados que pueden pelear contra jugadores de nivel 100 ¿sí? y algunos son más poderosos que jugadores de nivel 100. Y hay más dragones todavía. Y ese Kai Quartet es un anime versión chibi que salió ya con hace rato. Tiene dos temporadas y bueno. Mezclan a Overlord, eh, Recero, Senki y Konosuba. Eh, Dharmachi está ardiendo con el en 17. Por lo que escuché se están peleando por con cuál waifu se queda la prota. qué no sé yo. Yo lo único que escucho de Danmachi es en ese trama con cuál waifu se va a quedar. Es lo único que habla. De lo único que habla la gente. No sé de qué trata el volumen, pero todos están hablando de. de, de qué waifu. con cuál waifu se queda el protagonista. A mí me bajonea eso. Que me hablen más de waifu que de historia me, me choca. ¿Quién sería más poderoso? El rey hechicero. Ainsu Algon o Suzuki de los huesos viejos. Bueno, comparando a Ainsu Algon del Canon y a Suzuki del Extra, el Suzuki del Extra es más poderoso que el Ains del Canon. Eh... Los protagonistas dicen que hay cuartet: Kazuma, Subaru, Einstein, Seiya y Naofumi. Son egoístas, antagónicos y avaros. No, Naufumi está dentro de lo normal, pero Naufumi no es protagonista. Dice que hay cuartel, son cuatro nada más. Tania, sí, <laughs> es lo que decís. Kazuma, también. Ains, también. Y Subaru lo pondría capaz como más egoísta. Hola, Tato Jiménez, ¿cómo va? Eh, en realidad es posible, si un troll normal puede convertirse en troll de guerra, un zombie como vilay se puede convertir en otro no muerto. Bueno, pero conforme suba de nivel, vilay puede ir ob obteniendo clases, pero la raza no sé si cambie. La raza no va a cambiar. ¿Qué clases puede obtener? Eh, además, Ebeley tiene la maldición de su talento, que es la que la mantiene con vida, ¿no? Con purificar. Dice que el cuartel estuvo bastante bien nivelado en muchos casos. Eh, claro, pero siempre manteniendo la, la rama de lo que es lo vampiro, ¿no? Eh, si lo del extra realmente el spoiler, no entiendo para qué hacerlo. Para qué hacerlo de Renner, no lo tomé como tal. Yo calculo que Moriyama, capaz que está dándonos algo. ¿sí? Para los fans, este tipo de contenido es un regalo, ¿sí? porque es contenido. ¿Se entiende? Por más mínimo que sea, esto es un extra más. Que acopla a la historia. ...y acopla después de la historia también. Hola Vaifen, ¿cómo va? Noticias de Overlord, aparte de este extra que salió hoy... ...nada muy relevante, realmente. Hola William Palacios, ¿cómo va? Buenas noches. No sé en qué página lo vi, pero cuando recién vi Overlord... Eh, ...el anime, los subtítulos decían que Nazarick tenía 100 pisos... ...y que Ainz como tal podía invocar no muertos infinitamente... No, no sé de pingüis, no sé, no sé qué se fumaron donde viste eso, boludo. Nazareth tiene 10 pisos, le agregaron un cero de más. Los 8 pisos de mazmorra, el noveno piso es un shopping, y el décimo piso tenés el cuarto del trono y la tesorería y la biblioteca también creo. La biblioteca estaba en el noveno, la Urbanipal, no me acuerdo. Dice, ¿cómo llamo la traducción del volumen extra a los zombies de la ciudad de Kino? Solo recuerdo que Hola, llevaba la palabra nega. Eh, eh Nigel la, la llamó Yuri Niggers. Así los puso, como broma. ¿Saben qué es lo curioso? <laughs> Cállense de risa. Nigel, en vez de poner zombies en el volumen extra, los llamó Yuri Niggers. ¿Sí? El tema es que mucha gente que subió videos de resúmenes del volumen y qué sé yo los llamó Niggers en vez de llamarlos zombies, boludo. Y digo <laughs> top 3 pisos de Nazarick, según yo. Eh, de, de ahora del top 3 al top 1, top 3 pondría el piso de Qutos, ¿Sí? El el iglú de hielo Le ah, doy la lengua, mierda <laughs> Donde está el iglú de hielo Y la prisión congelada, top 3 Top 4, top 2 Perdón, eh, el séptimo piso Magma y Guren Y Demur. Y piso 1, el 8 Rubedo, Auriel Omega, Victim eh, Otoshi eh, Ukanomitama Los NPCs del octavo Perdonen, perdónen, me duele la lengua. Tengo cuatro ampollas, cuatro ampollas en la lengua. Y a veces me cuesta vocalizar bien. Aparte de que hablo como el culo, ¿no? Pero bueno, me cuesta más todavía. Yuri eh, Niggers, no sé cuál era el chiste de Nigel al ponerlo. No, Twitter es tierra de nadie. No, Carlos, no estamos hablando del volumen extra como noticia, ¿sí? Eh, hoy salió un extra nuevo, corto, escrito por Maruyama, acá en el blog de Syuetsu. Eh, que es después del volumen final de Overlord, o sea, después del volumen 17. Eh, y es en el Imperio, ¿sí? Los protagonistas son Yirniv. Eh, Nimble y el otro que no me acuerdo el nombre. Biswood y. ¿Qué más? Rayuro, el líder de los Kwagua. No, yo no, no, no lo entendí, ¿por qué? Pero bueno, qué sé yo. Este extra salió hoy mismo y es cortito, pero bueno, como dije, narra eventos después del final de Overlord. Acá Maruyama da ya... Un spoiler de que Overlord va a tener seguramente un final abierto como ya veníamos hablando hace tiempo. ¿Sí? Y al parecer Nazarick va a prevalecer aún después del final. Vesto Waifu, Overlord, Alan, eh, Shaltier. Shaltier y Yuri. ¿Cuál es el mejor plan de Ainz? El plan de los 10.000 años. Todavía, todavía no arranqué 86. Vi Nagatoro. Eh, vi el de. el de la bolita, que es inmortal, no me acuerdo el nombre ahora de ese. Vi también el de. el dragón rojo, que no me acuerdo el nombre. No me gustó, la verdad. ¿Y qué otro vi? Sé es que vi uno más, pero no sé cuál era. Ah, el del creador de Konosuba También. Sí, eh, los links que acabo de pasar son de esta página, donde está el extra. Está en japonés, pero lo pueden traducir con Google, ¿sí? Se puede entender perfectamente la historia. Están mal los nombres a la hora de traducirse, pero se entiende bastante bien. Para una lectura rápida, va bien. Después saldrá traducido. Hola Alejandro Romero, ¿cómo va? A mí me salen las ampollas en la lengua cuando estoy mal del estómago. Capaz comí algo que me cayó mal y... Me salieron cuatro. cuatro. Eduardo Aguilera Chilce eh, bienvenido a la cueva de Nazarick Eduard Aguilera Chilce si está bien dicho, bienvenido y gracias por verte miembro del canal. Gracias por el apoyo, che. Lo agradezco un montón. Pero tan calizaya como va. Bueno, lo repito una última vez, sí, porque ya un ratito me voy a ir yendo. Vuelvo a repetirle, a repetirlo. Hoy Maruyama hizo dos tweets. ¿sí? Eh, en uno puso que había publicado una historia que hace rato no publicaba y que tenía miedo de haberse equivocado, qué sé yo. El segundo tweet decía que esta historia va después del volumen 17, o sea, después del final de la obra. Eh, y bueno, en el blog de Sioetsu, ¿sí? Maruyama publicó un nuevo extra corto de eventos que transcurren después del final de Overlord no muy importantes pero bueno relevantes para la historia ¿sí? eh, se centra simplemente en que el reino hechicero mandó un paquete a Yirnib en este paquete había una carta y un anillo eh, la carta decía que eh, Neia Baraja o sea la sin rostro como se la conoce ahora va a ir al reino hechicero y están preparando una bienvenida Yernick fue invitado a esta bienvenida. Y el anillo era porque Yernick venía después de los eventos del reino de la masacre. Con muchos dolores de estómago, venía muy nervioso. Y el anillo es para que se sienta mejor. Ese es eso el corto nada más. Pero este, este evento transcurre después del final de Overlord. Actualmente hay 14 volúmenes. El volumen 15 tiene que salir en cualquier momento, ahora en abril. O mayo, ¿sí? Y Overlord termina en el volumen 17. Tengo dos adelante, una arriba y otra al costado. Y cuando me rozan los dientes me duele. Hoy no pude grabar. Hoy tenía que grabar el video de Bell River. Intenté toda la mañana grabarlo. No podía. Cada vez que me rozaba los dientes. Salivaba mucho y había mucho ruido En la boca, así que no pude grabar eh, Por eso hoy hablé con Ilum Y es Ilum quien está Grabando el próximo video de Overlord Y va a ser el primero De una sección nueva que va a ser De los 41 seres supremos Del River va a ser el segundo El primero, perdón, Touch Me Cuando el vato lo pueda terminar Será el segundo eh, supremo que subamos Y después será Ulbert ¿sí? eh, Es una nueva sección que vamos a sacar Arrancátelas de un mordisco. Al ritmo que vamos y van, lo voy a hacer. Alan Lucasfilm Lucas confirma que Indiana Jones 5 tendrá... También, Diego. Igual, Indiana Jones nunca me gustó más allá de la 1 o la 2. Grabo directo porque acá no importa si hablo mal o no, me entienden. En cambio, el video quiero que quede bien, por eso. Lo bato, intenté toda la mañana grabarlo, che. Tené mi paciencia. <laughs> Señor Taquero, después si podés mirarlo del principio, que lo explico mejor. Ya lo repetí como cinco veces todo, así que... <laughs> ¿Será que las mega corporaciones despierten a Ainz del juego de Yggdrasil? El tema es que no importa ya... A menos que la trama vaya por ese lado... Las megacorporaciones Vaya uno a saber Si están dentro de la historia O no Mauriama ya dijo Que no van a aparecer Miembros del gremio Más adelante Así que Aparte de que La historia ya está por terminar No creo que meta Nuevos jugadores Me gustó el vato Me gustó Estuvo bien Bueno, gente, me parece que ya me voy a ir retirando. Sí, hoy fue un día lindo, la verdad que hoy fue un día, eh, aunque sea poco algo, eso es lo importante. Maurigama dio señales de vida, publicó un extra corto, nos cuenta que ya la historia va a continuar después del volumen 17, no como volumen, sino capaz con spin-off o lo que sea, un final abierto en sí. Eh, la verdad que es lindo poder tener noticias de Overlord después de un año prácticamente. Y bueno, el volumen 15 tendría que salir en cualquier momento. ¿sí? Así que estos días vamos a estar a la espera. Yo eh, el, 18, el 18 de abril voy a hacer un directo especial porque es mi cumpleaños. ¿sí? Capaz que hago uno antes igual, pero bueno. Eh, el 18 va a ser mi cumpleaños, estamos esperando también el directo de Ibrea, de los anuncios acá en Argentina, para ver qué traen. Y bueno, con lo gato ya no estamos pudiendo las pilas de a poco, ¿sí? Y bueno, ya mañana hay video nuevo, el final del no, volumen 3 de Mushoku. Silum eh, lo termina para mañana, el pasado mañana estoy subiendo el video de Bell River, ¿sí? Capaz que compro una torta, sí, sí. Y bueno, gente, de verdad, gracias por estar hoy acá conmigo estas dos horas, ¿sí? Perdonen, pero estoy muy cansado y tengo la lengua que... Tengo ganas de morderla y poner una lengua de metal, boludo. Eh, los vatos saldrán del pastel, si él quiere. Gente, gracias por las donaciones, por los miembros suscritos hoy. De verdad, muchas gracias a las 430 personas que estuvieron hoy... Muchas gracias, espero que la información haya estado a la altura. Sé que no es mucho, pero sigue siendo algo. ¿sí? A todos ustedes de verdad de corazón por estar siempre. Muchas gracias, gente. Los quiero y nos vemos la próxima. Robato, muchas gracias. Y bueno, mañana tengo que hablar con vos de otra cosa. Así que mañana tenete un ratito para mí. Te quiero todo para mí mañana. <laughs> gente, yo y Yaldabot. Nos estamos retirando, sí. Nos vemos la próxima. Chao.